Muchas gracias por la invitación, Giovanni, y un saludo fraternal a todo Facatativá y a todo Cundinamarca. Bueno, Carla Enríquez es una servidora, una abogada casada con el doctor Najib Fajer, una servidora que ha venido, digamos, teniendo una preocupación muy importante por el trabajo comunitario y la defensa de sus derechos en distintos ámbitos, como por ejemplo el tema del ambiente, el tema del desarrollo cultural, la educación, el sistema penitenciario y otros ejes, y que, bueno, es hija de su bachoqueño, de Leonidas Enríquez, así que un saludo también muy especial allí. Bueno, una servidora principalmente y que quiere participar honestamente, transparentemente, participativamente para un cambio a estas elecciones que van a ser históricas y trascendentales en nuestro país por el departamento de Cundinamarca con el número 101, partido somos, el Partido Naranja. Bueno, el partido somos, y también tenemos otro lema allí, Región Colombia, viene un partido nuevo. Digamos, no, Colombia tiene que nacer de nuevo porque las regiones tienen que tener realmente participación. Así que Somos está conformado por una coalición, una alianza de grupos creyentes, de grupos que realmente quieren trabajar por la gente, por la comunidad, por el departamento y la nación, y que estamos profundamente preocupados por nuestras generaciones y la familia, y que queremos realmente trascender en el escenario idóneo que es el Congreso de la República, que es el lugar en donde se hacen las leyes, es el lugar donde se hace el control a los funcionarios y otras más que dice la Constitución, que precisamente se han obviado en, digamos, en periodos anteriores y que se requiere rescatar. Así que el partido Somos es un partido nuevo, todos somos nuevos, generaciones nuevas, para que realmente tengamos una Cundinamarca renovada. Sí, Giovanni, nosotros tenemos tres ejes fundamentales en nuestra propuesta, que es precisamente la transparencia, la participación y el cambio. Si nosotros queremos hablar de transparencia, la garantía verdadera es que la persona y la comunidad y la familia participe, a su vez para que haya un cambio. Efectivamente, la politiquería tradicional lo que quiere es que la gente no participe, no permite escenarios de transparencia e indudablemente no va a haber cambio. Va a haber dinero, dinero mal habido y deshonesto, que en últimas no es gratis, le va a salir muy costoso. Usted le pagan un voto por 50 mil, 200 mil pesos, pero eso se lo van a cobrar en la mala salud, se lo van a cobrar en los peajes, se lo van a cobrar en toda la mala administración. A continuación, en el periodo en el que esa persona que fue capaz de a usted ofrecerle dinero por un ejercicio tan importante como es el de decidir por quién va a votar usted para decidir precisamente la administración de su territorio y las leyes, pues imagínese lo que va a hacer en 4 años. Así que realmente sale muy costoso, además que su conciencia, si usted es capaz de venderla, pues no tiene tampoco autoridad para exigirle a ese corrupto precisamente que cumpla algo que desde el principio dejó muy claro que no iba a hacer. Así que si no lo hace desde el principio, mucho menos lo va a hacer, digamos de manera posterior. Bueno, esta campaña está diseñada, como decimos, en estos tres ejes de transparencia, participación y cambio, pero a su vez en 5 lineamientos, todos basados con la suprema autoridad de Dios, que es el único justo y que sus principios son totalmente universales. Así la persona no crea, no le gusta que le roben. Entonces esos principios, cuando se aplican en el Estado y que están garantizados por la Constitución Nacional, pues vamos a ver efectivamente un cambio. Estos ejes son la justicia, la convivencia pacífica y la seguridad, indudablemente, y Facatativá lo hemos visto, la inseguridad, el hurto, la drogadicción, vemos un escenario muy grave, por lo tanto no hay una convivencia pacífica y mucho menos va a haber justicia. Precisamente también hablábamos cómo los funcionarios que deben administrar justicia, ya sea por afinidades, por corrupción y demás, no están fallando en derecho, sino precisamente utilizando sus influencias y otros delitos más para no hacer justicia, sino hacer su interés particular. Eso tiene que cambiar. Otro segundo eje es la educación y la salud. Cuando nosotros empezamos a entender que en el sistema educativo es donde estamos forjando las futuras generaciones, cuando entendemos que no solamente es un cúmulo de conocimiento, sino que debe tener una integralidad esa persona, de qué hacer con ese conocimiento, porque una de dos, o yo voy a aprender a robar o voy a aprender a otra cosa, pero no hay medios, no hay términos medios, Giovanni, o se hace o no se hace, y el escenario educativo por excelencia es supremamente importante. Por lo tanto, nosotros tenemos un eje muy fortalecido para la protección de nuestra niñez, de sus conciencias, la protección del profesorado, pero que también se capacite, y la educación en un sistema en el que las familias pueden verse beneficiadas
en que sus hijos saben que están en lugares que pueden ser realmente favorables para el desarrollo. Indudablemente la salud, por ejemplo, vemos elefantes blancos también aquí en Facatativá, infraestructura, digamos, de hospitales que está totalmente abandonado sencillamente para programas de terror. Necesitamos rescatar esas infraestructuras, necesitamos precisamente prevenir. Aquí en Facatativá hay un proyecto de hecho muy interesante que es un club, digamos, de prevención en salud, que ya ahorita les digo cómo se llama, que va a ser muy importante porque trabaja fuertemente es la prevención y necesitamos realmente fortalecer, es un sistema de salud que no quiere es que la gente esté enferma y que dependa de un medicamento, sino que haya realmente una prevención. Indudablemente tenemos un eje en el deporte, la cultura y el turismo, en el que mientras nuestros estudiantes, nuestros amigos, nuestras familias estén, digamos, en estos escenarios y se les permitan los espacios, pues vamos a tener no solo una Facatativá, sino una Cundinamarca, digamos, saludable y que pueda ejercer estos proyectos. También nos decía un experto que nos acompaña que querían quitar la clase de educación física, pues ¿para qué? O también tenemos jóvenes que quieren participar en estos proyectos pero no tienen eco. Entonces aquí necesitamos empezar a fortalecer estos ejes de deporte, cultura y turismo. El departamento de Cundinamarca exporta cultura, pero en Cundinamarca no se valora. Entonces necesitamos empezar a rescatar. Y el turismo, que va de la mano con otro eje importante, que es la salvaguarda del ambiente, los recursos naturales, necesitamos salvaguardarlos, a su vez para que haya un desarrollo empresarial, digamos, óptimo, que los proteja, pero que también haya un emprendimiento y una economía rural y urbana importante. Facatativá y el departamento de Cundinamarca tienen una riqueza invaluable, y nosotros la estamos prácticamente abandonando y se está cediendo en mesas incluso internacionales en temas de minería y otros escenarios. Así que el agua no tiene precio, nosotros necesitamos entender y comprender que el ambiente, el cual respiramos, del cual se desprende todos los colchones de agua, porque Colombia es uno de los privilegiados que tiene páramos y Cundinamarca, tenemos que proteger los ríos. Entonces este eje también va a ser muy importante en todas esas propuestas legislativas. Pero no queda aquí, Giovanni, porque precisamente el candidato siempre viene únicamente en la época de elecciones. Sencillamente dice vote por mí y los cuatro años siguientes no aparece, no contesta el teléfono. Así que lo que nosotros queremos hacer, y por eso es nuestro eslogan, legislemos juntos. Es decir, que vamos a constituir unas mesas municipales. Esas mesas municipales que van a haber en cada municipio son ese puente interlocutor directo precisamente con el Congreso de la República, en el que, como vive más aquí en la comunidad de Facatativá, siempre es ese interlocutor válido que está ayudando a la comunidad, diciendo a la autoridad que llegue a algún lado. Asimismo, estas mesas van a ser esos interlocutores en el que le van a informar al congresista, mire, esto está pasando en este lugar, y a su vez el congresista tiene la responsabilidad de ver la viabilidad legal precisamente para devolverlo en una ley. Entonces ese trabajo articulado, ese trabajo en red, que no se desprende de la comunidad, sino que trabaja con ella, va a permitir realmente escenarios de transparencia, porque hay participación y eso generaría verdaderamente un cambio.